¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Hoy tenemos una receta muy buena porque tenemos pollo en espadas y trinche a la miel con especias. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Bueno, y para esta receta del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 cucharadas de paprika, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de finas hierbas, 1 cucharada de polvo de ajo o ajo en polvo. También jarabe de maple o miel de maple. 1, 2, 3, 4 pollos, los que tú necesites, pero que sean pollos grandes y enteros. Además vamos a necesitar salchichas para asar y junto con las salchichas para asar, pimienta. Así de sencillo y simple los ingredientes, algo que todos tenemos en casa. Esta vez voy a volver a utilizar las espadas, pero también otra vez voy a volver a utilizar el trinche, como lo hice la vez pasada. Noté una diferencia muy grande en el sabor cuando utilicé estos utensilios directamente en el carbón y me puse a investigar por qué, y básicamente lo que encontré son 2 razones por las cuales la comida sabe muy diferente y mejor también aquí. La comida no está directamente sobre una parrilla, la cual está muy caliente, entonces la comida está directamente sobre la brasa, así que el calor directo sin tener lo intermediario, que es una parrilla muy caliente, es una cocción diferente que tiene la carne. Otra de las razones por las cuales el sabor es muy diferente y más jugoso es porque toda la grasa le da la vuelta o envuelve a la carne, y como estás volteé en la espada o el trinche, esa grasita envuelve toda la carne en vez de que se te evapore en la plancha cuando se oye. No tienes ese ruido, así que toda la grasa se queda en la carne, lo va envolviendo y hace un efecto de caramelizado, pero no es un caramelizado ni de dulce, ni de barbecue, ni de miel, sino es un caramelizado de la misma grasita de la carne envolviendo a la misma carne. Eso también le da un sabor muy diferente, así que al final tienes sabor, textura y cocción muy diferente y muy sabroso, algo que no vas a conseguir ni con el asador ni con el ahumador. Ahora, es aquí donde cuidadosamente vamos a mezclar cada uno de los ingredientes sólidos. Todos los vamos a colocar en un recipiente y lo podemos mezclar con la mano, con unos guantes, y posteriormente colocarlo en un recipiente donde vamos a sazonar. Tú puedes hacer este sazonador, tú puedes hacer otro, o incluso tú puedes comprar el que tú quieras. El chiste es que tenga el sabor que tú quieras, que tú necesites, el sabor de tu casa, lo que tú le quieras colocar. Al fin y al cabo es tu pollo, este es simplemente una sugerencia. Es el momento ahora sí de utilizar nuestro pollo y le vamos a colocar nuestro sazonador en polvo. Recuerda que lo acabamos de hacer, o si lo prefieres tú pon el que tú quieras. Yo siempre les recomiendo que cuando estemos trabajando con pollo tratemos de levantar la piel para que el sazonador quede directamente en contacto con la carne. De esa manera la carne va a empezar a absorber mejor el sabor de ese sazonador, y no nada más ponérselo en la piel, porque la piel es como un tipo de aislante. Sí, está bien, le queda el sazonador, pero queda como un aislante por fuera. Si le ponemos el sazonador directamente en la carne, esta va a agarrar mejor sabor. Y ahora sí, después de habérselo colocado sobre la carne, ponemos otra vez la piel encima de la carne, atrapando al sazonador en medio, y aparte ponemos sazonador en la carne, en la piel, perdón. Ahora sí, viene una de las partes que más me gusta, utilizar el trinche y las espadas. En este momento yo lo voy a colocar de manera transversal, de lado a lado, atravesando mi pollo. Yo lo voy a utilizar de esta manera. Después lo haremos en forma de mariposa. Una vez que tengo 2 de mis pollos metidos en el trinche, voy a utilizar un chorrito de agua nada más. Y a esta agua le voy a colocar nuestra miel de maple. Más o menos una proporción 60 o 70% de maple con un poquito de agua. Lo que quiero es que no esté tan espesa esa miel para podérsela inyectar al interior de mi pollo. Por eso le estoy revolviendo y por eso le estoy mezclando un poquito con agua. Lo quiero diluir a modo que lo pueda yo inyectar. Una de las cosas que me gusta mucho es cuando estoy inyectando la miel o cualquier cosa que yo le inyecte a mi carne, a mi pollo, y que se haga como una bolsita donde yo me aseguro que el líquido que le estoy inyectando queda adentro de la carne
y se va a quedar un buen tiempo ahí para darle mucho sabor. Me gusta mucho ver que eso haga mi carne, que se infle con lo que le inyecto. Este es el otro momento que también me encanta cuando estoy haciendo carne. El momento de que ya tengo todo sazonado, todo preparado y listo. En este caso lo tengo en el trinche, tengo salchichas en las espadas y ahora sí, poco a poco lo voy colocando directamente en mi fuego, como debería de ser. Nada de intermediarios, ninguna plancha caliente, ningún comal caliente, nada, directo, así como está. Lo que quiero es el calor, que toque directamente, cocine directamente mi carne y la grasita bien rica se le vaya derritiendo a esa comida, pero quede impregnada de ella misma. Bueno, después de todo esto, es necesario la animación. Porque tú sabes que sin esto, ¿cómo te animas a hacer tanta cosa al asador? Salud. Recuerda que esto es por un sano fin y un deliberado propósito. Esto es nada más para marinar al parrillero. Y si has llegado hasta aquí, dale like, suscríbete, activa la campanita y compárteme para que más gente nos ayude a crecer y nos vea más gente de todo el mundo. Aprovecho también para mandar unos saludos a la familia Pérez Domínguez, al profesor Pedro, a su esposa Rosario, a sus hijos, mis amigos que los llevan el arma, Héctor, Mónica y Marce. Los quiero mucho a ustedes, familia. Muchísimas gracias, Marce. Qué bueno que ya hablas. Un saludo también a nuestro buen amigo Aníbal Chavarría, de parte de mi hijo Caleb. Un abrazo muy fuerte. Un saludo para ti. Otro de los momentos que me gusta mucho es el momento de ponerle mielecita alrededor. Guardamos un poco, recuerda, así que se lo vamos a poner alrededor para que también junto con la grasita del pollo se vaya caramelizando y haga una pequeña capita dura y lo vaya impregnando con ese sabor de la miel. Y acto seguido vamos a ponerle pimienta, una pimienta que tengas por ahí, de preferencia recién molida porque le da mucho mejor sabor. Y con la mielecita que le acabamos de colocar se le queda impregnado, así que coronamos nuestro pollito con miel, con pimienta, y esto le va a dar un sabor genial, sensacional. Créeme que a todos en tu mesa
se les va a antojar y todos te lo van a agradecer. De hecho, a mí ya se me está antojando cómo va quedando tostadito por todos lados. ¿A poco no quieres darle una mordidita, mijo? ¿Y a poco creías que iba a perdonar a estas salchichitas también no dejarles de dar vuelta y vuelta con su grasita? A disfrutar es el momento cuando empiezas a sacar todo y lo vas a dejar en sus respectivas ollas para empezarlo a disfrutar. Y mira este pollito, tostadito, muy rico por fuera, amieladito por dentro, amieladito por fuera, con sus especias y pimienta. Ese sabor ya me lo estoy imaginando con un buen cervezón o un buen vinito. Ya que hemos llegado hasta aquí, yo te invito a que yo te dé unos saludos en el siguiente video que yo produzca y grabe y suba en esta plataforma. Ponme en los comentarios, ponme tu nombre, ponme tu apellido, pídeme que te mande unos saludos y te lo mando a ti, a tu familia, a tu mamá, a tu papá, cumpleaños, quinceañera, a quien tú quieras. Y ahora sí, dicho esto, fíjate, poco a poco servimos, ponemos la mesa, preparamos la tabla con refresco o con cerveza o con vinito o con agua gaseosa, con lo que tú quieras. El momento es disfrutar y ofrecérselo a todos tus comensales. ¡Vámonos! Poco a poco y delante de todos, que te vean sirviendo esa mesa con cariño, con ternura, con pasión, con devoción, despacito, cosa por cosa, ingrediente por ingrediente, que todos te vayan diciendo, oye, mira cómo te va quedando, oye, se me está antojando, oye, ya quiero probarlo, oye, ya se me está acabando la botana, ya se me está haciendo agua la boca, lo que te digan, pero que tú vayas preparando para ellos cada pieza en esa mesa o esa tabla, o en la manera en la que tú lo presentes, es tu gusto, es tu forma de ser. Y todo esto tú lo puedes hacer. No importa que no tengas asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancho, placa oriental, no te preocupes, porque yo siempre te he dicho que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastante tenemos horno. Por eso no te preocupes, todo, realmente todo, se puede hacer.